y enviar la actividad. Denise. Presente. Yair. Yair Alay. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Giovanna. Ana María. Presente. Evelyn. Presente. Diana. Presente. Adrián. Presente. Daniel. Presente. Ashley. Ashley Contreras. Presente. Está dormido todavía. Kevin de la Cruz. Dayana. Doménica. Presente, Miss. Presente. Daniel. Presente. Doménica. Presente. Melanie. Presente. Melina. Presente. Mayra. Mayra. Mayra Olguín. May. Presente. Ariel. Ariel. Intriago. Julesi. Presente. Carmen. Presente. Fausto. Presente. Damia. Medina. ¿Dónde está? Valentina. Presente. Daniel. Jennifer. Presente. Dominic. Presente. Valeria. Presente. Carla. Presente. Mithy. Presente. Steven. Presente. Víctor. Presente. Angie. Presente. Sara. Andrea. Presente. Roberto. Presente. Miguel. Presente. Joana. Presente. Leslie. Leslie Vera. Está enferma. ¿Está enferma? ¿No está? No, no está, está enferma. No. José. Presente. Aileen. Presente. ¿Listo?
¿Quién acabó de llegar? Bueno, tengo de faltantes. Falta Leslie Vera, Sara Sarmiento, Damia Medina, Ariel Intriago, Mayra Holguín, Giovanna Polo, María de los Ángeles Álvarez y Yair Alay, creo que ya llegó, ¿sí o no? Sí, no. Ya, atrasado. Listo, jóvenes, entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a continuar. Les preguntaba qué habíamos visto la semana pasada, no me supieron dar razón. Ahora les pregunto, ¿intenciones para este mes? ¿Cuáles son las intenciones? Por las hermanas dominicas, hijas de la Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Muy bien, Daniel. La segunda. Por todas las familias para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica, y que a nadie le falte lo necesario para vivir. Correcto. ¿Y la última? Por las familias, por los fieles difuntos y especialmente por aquellos que han muerto durante la pandemia. Muy bien. Qué pilas que han sido. Ya se tomaron la captura y ahí sí. A ver, permítanme, voy a compartirles la pantalla para poder... No sé, tengo que mirar la lista, quizás esté otro nombre o algo. Bueno, ahí tenemos las intenciones para este mes. Ah, ya, ahora sí, ya. Listo, Gabriela. Entonces, estamos, en este mes estamos recordando a la madre Sarita. El tema de hoy, ¿qué tenemos de la oración? Lean, chicos. Anécdotas de la familia de la niña Sarita. Muy bien, entonces vamos a conocer un poco más de ella. A ver, vamos a pedirle a... ¿Quién tiene la cámara apagada? Valeria. Valeria Palle. Se fue, está. Mira, no, sí estoy. Estás escuchando música. Y la familia. No, mire, mi mamá que está escuchando música. La familia es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso la podemos llamar iglesia doméstica. La familia cristiana es una comunidad de personas que refleja la comunión que existe en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como Dios es creador, la familia comparte con Él esa obra al procrear y educar a los hijos. ¡Qué gran dignidad tiene la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora! Listo, gracias. A ver, Miguel. La pequeña Sarita se hizo la compañera inseparable de su padre, impidió y retirado de toda actividad por su
impedido y retirado de todas sus actividades por sus enfermedades. Inventaba juegos en los que ambos debían llevar el nombre de un personaje. Su papá hacía el papel de Don Mollejo Castro y el de Doña Dei Genitris Guillo. ¿Leo lo abajo? No, gracias. Steven, Plaza. Lo que hice anécdota. Continúe la lectura. Lo que dice anécdota. ¿Qué no estás poniendo atención? ¿Dónde vamos? No me fijé bien. Adrián. Anécdota. Germán y Jorge, jóvenes estudiantes, volvían de la universidad, le prodigaban besos y caricias. Esto le repugnaba a la pequeña y miraba algún miedo para evitarlo. Un día decidió aplicarse una espesa capa de pomada de olor desagradable y a la pregunta de la madre sobre él. ¿Por qué de esta acción? Ella responde, es para cuando vengan esos chinos besones, no puedan besar, pero este día aumentó la dosis de besos y caricias. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas de las anécdotas que vivió la madre Sarita. Como sabemos, ella era la... ¿Cuántos hermanos tenía? A ver, ¿cuántos hermanos tenía ella? ¿Nadie? ¿Quién me está hablando? Daniel. ¿Qué pasó, hermanita? No, sí, efectivamente, no te sale el audio. Dame la respuesta. Escríbela. No, no eran cuatro. ¿Cuántos hermanos tenía la madre Sarita? Estás adivinando. Tampoco eran 10. Gabriela, muy bien. Beliz Gabriela, 2 puntos. Ella era la número 13. Entonces, ella, por supuesto, que vivía rodeada de mucho amor, de toda su familia. Imagínense, el papá ahí nos dice que él ya estaba retirado, ya estaba jubilado más o menos. Y podían compartir bastante con ella, con la mamá, con el papá, miren los juegos que inventaban. Los hermanos, miren, que ya estaban en la universidad, llegaban y la besaban y las cosas que ella hacía. Pero por lo general a los hermanos menores son a los que más se los quiere. Bueno, a todos, pero son los últimos como que más es el cariño que se les tiene. ¿Verdad, Daniel? Rebosa tu amor por mía. Ahora, porque después sí te vas a dar cuenta cuánto la querías, la quieres. Y esto es lo que es la familia. La familia es una comunidad de fe en la que aprendemos todos los valores fundamentales para todo. Aprendemos que ya pasados los años, aprendemos que la familia es lo único, nuestra única fortaleza, la que nos puede ayudar, la que nos puede sostener en todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones, son ellos los que nos pueden ayudar. Entonces, démosle gracias a Dios por cada uno de los miembros de su familia.
Démosle gracias a Dios porque tenemos el don de la salud y podemos gozar unidos con la familia. Y también pidamos por aquellos que hayan partido la eternidad, que sea el Señor quien los acoja en su seno y desde arriba ellos puedan interceder por nosotros. Y decimos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y tú, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, chicos, vamos a continuar. Abraham, modelo de seguimiento. A ver, cuéntenme, ¿qué saben de Abraham? ¿Qué se acuerdan de él? Es el padre, Abraham. Muy bien, Daniel, ya te sirvió la audio. Es el padre. ¿Padre de qué? El padre de la fe. El padre de la fe, muy bien. Padre de multitudes, nos dice Ana. Quizás cuando escuchamos de Abraham, lo primero que se nos viene es la dinámica. El padre Abraham tiene muchos hijos. Y es eso. Dios le ofreció, le prometió que iba a ser el padre de multitudes, el padre de muchas generaciones. Vamos a ir mirando quién es este personaje. ¿Voluntarios? ¿O dedocráticamente el hijo? Yo mismo. ¿Quién es yo? Pinar Gote. Gracias. Al igual que en el Evangelio de Mateo, que comienza en el capítulo titulado La genealogía de Jesús y presenta las 42 generaciones, de la misma manera, Abraham tiene una genealogía que se presenta en el libro del Génesis, en el capítulo 11. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O saco dedocráticamente? Yo, Miss. Pare. ¿Quién es yo? Augusto. Gracias. Parecería a primera vista un detalle con poca importancia. En cambio, para un pueblo nómada como Israel, no era importante identificarse con el lugar donde se nace, sino la familia a la que pertenece. Sin entrar en detalles en cada personaje, muchos de los cuales solo se conoce el nombre, este hecho de que se presente la genealogía de Abraham, el primer patriarca del pueblo de Israel, nos da a entender que la llamada de Dios hace a cada uno a cumplir una misión. Tiene un contexto sociocultural específico. No es una llamada etérea o desencarnada, cada uno de la familia. Y es precisamente en el seno de una familia que Dios llama a cada uno para cumplir un propósito. Muy bien, gracias. Entonces, ahí ya nos podemos dar cuenta que Abraham no tenía hijos. Y eso era lo más importante para ellos, que seguir,
que siga la generación. ¿Quién sigue? Yo, Miss. Aileen Zambrano. La llamada de Dios y Abraham se relata de la siguiente forma. El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, y vete al país que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú serás una bendición. Yo bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por ti serán bendecidas todas las comunidades de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Muy bien. ¿Qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que le pide Dios a Abraham? ¿Y si se dan cuenta cómo está escrito Abraham? Bueno, ¿y qué le pide? Que abandone su tierra. Ajá, muy bien. Le pide que abandone su tierra. Que deje lo que tenía. Y que se vaya. No le dice, ándate a este lugar específicamente. Como si yo les dijera, bueno, Dios en ese momento los llamara y les dijera, sale de Guayaquil y ándate a Estados Unidos, por ejemplo. Les da un lugar específico. Pero no. Ahí Dios simplemente le dice eso. Sal de tu tierra, de tu patria. Imagínense lo que le implicaba para él dejar todo, dejar sus comodidades, dejar sus amistades, dejar lo que ya se conoce. No es fácil adaptarse a un lugar nuevo. Pero ¿qué le dice? Tú serás una bendición. Ahí Dios le está haciendo una promesa. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Miren todo lo que le está diciendo Dios. A ver, continuamos. Siga, Kevin creo que era. Nota que Dios no le dice a Abraham, sal de tu tierra y vete de la tierra de Canaán, sino a la tierra que yo te mostraré, es decir, a lo desconocido. Una meta aún por descubrir, a dónde se irá a parar, no se sabe, solo ve. Esa es una de las características del seguimiento de Dios. La total disponibilidad de la persona que es llamada por Dios es lo que le permite a este último hacer maravillas, desplegar todo su pedido de amor impredecible. Muy bien, entonces es lo que les estaba diciendo. Dios le dice que salga, pero no le dice al lugar específico dónde lo va a llevar. Simplemente está probando la obediencia. Que recuerde que ese es uno de los primeros pecados que tiene la humanidad. Bueno, como están tímidos, a estos ya los nombré. Ashley Contreras. Mira, si no me contestan, yo les pongo fuga. Dígame, Miss. Lea. Ok. Abraham partió, como le había dicho el Señor, y Lot se fue con él. Génesis capítulo 12, versículo 4. De inmediato Abraham partió, no estuvo preguntándole a Dios cómo iba a ser el viaje, si tenía que llevar muchas provisiones o no. Simplemente partió. Obviamente llevaría algo para el camino, pero se resalta en el relato de la adhesión inmediata a la voluntad de Dios, justamente lo que permitirá el desarrollo del proyecto de Dios sobre Abraham. Muy bien, entonces ahí, ¿qué estamos viendo? Que él espera, pasa un tiempo, lo medita, consulta. Sí, yo opino que ahí desde el relato que Abraham confiaba mucho en Dios. Ajá, miren ahí, de inmediato dice. De inmediato, o sea, no estuvo pensando, a ver, vamos a hablar con mi mujer,
qué dice, qué es lo que implica el viaje, qué es lo que tenemos que llevar de inmediato. Y esa es la obediencia que nosotros tenemos que tener. Una obediencia pronta, diligente, rápida, de inmediata. No podemos estar pensando, a ver, bueno, voy a mirar si es que leo o si es que no leo. Mejor sí, mejor no está. No. Igual, les mandan en casa a hacer alguna actividad. Ya, espérate, déjame que se meta propaganda. Estoy mirando la televisión, que se meta propaganda. Estoy en el juego, ya, espérate, que si no me van a matar. Y es simplemente un juego. ¿Y qué es lo que Dios nos permite? Él nos da una misión y nosotros tenemos que cumplir con eso, desarrollar ese proyecto. A ver. Yo, Abraham, modelo de respuesta a Dios. Se podría pensar que la llamada de Dios a Abraham es un poco como la nuestra. Cada uno está llamado a salir de nuestro propio yo, a salir ciertos hábitos o modos de proceder que no es necesariamente están en línea con la esencia del ser humano, que golpean la dignidad del hombre, salir de nuestro concepto prefabricados y formas de ver las cosas para comenzar y pensar y ver las cosas de otros ojos, con los ojos de Dios. De esta manera descubrir nuestro verdadero destino, aquel al cual Dios nos quiere llevar. Muy bien, la primera era Abraham, ¿qué cosa? ¿Modelo de qué? Modelo de respuesta. No, esa es la segunda. ¿Ya vieron? Primero es modelo de seguimiento. ¿Por qué de seguimiento? ¿Qué es lo que hace? Obedece a lo que le, a la misión de Dios. Muy bien, Daniel. Obedece, por eso es de seguimiento. Él no está pensando. Por eso dice que de inmediato, cuando Dios le da la orden, de inmediato sale a cumplir con lo que Dios le dijo. Y luego tenemos a Abraham, modelo de respuesta a Dios. De respuesta a Dios. Muy bien. Es la respuesta que que Abraham le da a Dios. Después de lo que Dios le pide. ¿Qué le pide? Que abandone su tierra. Que abandone su tierra, así es. ¿Y él qué hace? Sale. Como les decía, no es fácil coger y dejar. Por ejemplo, no sé si es que tenemos aquí estudiantes nuevos. Claro que no se debe sentir tanto, pero cuando es de manera presencial, no es lo mismo compartir con otras personas que yo no conozco. Haber dejado a mis compañeros para estar con alguien que voy a empezar a conocer. Salir de nuestro propio yo. Y bueno, no sigo porque ya se nos acaba el tiempo. Nos volvemos a conectar, chicos. Vamos, vuelvo a compartirles la pantalla para seguir. Entonces, ¿qué le pide? ¿Qué es lo que hace Abraham? Sale de su propio yo. Para poder entrar a la nueva, a la misión que Dios le da.
Es una nueva experiencia que va a adquirir. ¿Qué implica eso? Dejar, abandonar lo que ya conozco. Abandonar todo lo que yo considero que está bien y adentrarme en algo nuevo. Ustedes son de la verdad. Y dice, de esta manera descubrir nuestro verdadero destino, aquel al cual Dios nos quiere llevar. Tenemos que dejarnos llevar, tenemos que dejarnos guiar por Dios. Él es nuestro guía. ¿Voluntarios? Días. Sí, Galea. Abraham es el padre de la fe, el primer patriarca de Israel, y sin embargo, las Sagradas Escrituras no lo presentan como el héroe de la película, sino que muestra su grandeza y sus debilidades, como cualquiera de nosotros. Esto debería ser más bien un estímulo para cada uno, porque Dios no nos exige que seamos perfectos. Seguir el camino que Dios nos traza no es fácil. Es necesario también hacer nuestra parte. No es que Dios da todo hecho. En ese hacer nuestra parte se cometerán también muchos errores, quizás involuntarios y quizás... ¿Ya? Entonces, esto es. La iglesia es santa, es católica, es apostólica, pero también está cimentada está formada por personas humanas. ¿Y qué hacemos los humanos? ¿Qué hacemos los humanos? Somos perfectos. Muy bien, May. Cometemos errores. Por más que tratemos de no cometer errores, los cometemos. Porque somos humanos. Porque no somos perfectos. Y Dios conoce nuestra debilidad. Dios conoce muy bien quiénes somos. Conoce cuáles son nuestros defectos. Y pese a todo eso, nos ama. Acuérdense, Jesús, ¿cuántos apóstoles tenía? Doce. 12 apóstoles. De esos 12 apóstoles, ¿quién lo traicionó? Judas. Judas. ¿Quién lo negó? Pedro. ¿Quién lo abandonó? Todos, a excepción de uno. ¿Quién? ¿Quién fue el que no lo dejó? Ajá, ¿saben quiénes son los traidores? ¿Quiénes son los que niegan, pero no saben quién es? ¿Qué apóstol es el que estuvo hasta el final con él? Lo típico, solamente miran lo malo y no lo bueno. Juan, Roberto. Así es, Juan, el discípulo amado. Estuvo hasta el último momento. ¿Y ustedes creen que Jesús no sabía todo eso? ¿Acaso no sabía que
que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar. ¿No sabía eso? Claro que sabía. Por supuesto que sabía. Y humanamente es un dolor muy grande cuando tu amigo te traiciona. Fausto, ya hasta las lágrimas le salieron recordando. Es verdad, causa mucha tristeza. Causa mucha tristeza cuando tu mejor amigo, el que tú confiabas, como dice un salmo, era el que compartía conmigo la mesa. Eres tú el primero en traicionarme. Y Jesús sabía todo eso. Y sin embargo, los eligió. Lo llamó. ¿Qué hizo con Pedro? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves. ¿Cómo lo ensalzó a Pedro? Y miramos por medio del Evangelio cómo a Pedro lo llevaba a todas partes. Pedro fue uno de los apóstoles que presenció la transfiguración del Señor. Y por eso exhorto con tanta belleza, dijo: Señor, quedémonos aquí, hagamos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pensó en los demás, no pensó en él, no pensó en que estaba también con otros apóstoles, sino que al ver tanta belleza, al verlo transfigurado a Jesús, solamente pensó en lo que estaba viendo, no pensó en ellos. Ese era Pedro. Y el último momento, ¿qué hace? En el momento en que uno más necesita. Yo no lo conozco. No, sí, sí es él. No, yo no. Y no fue una. Ni fueron dos. Fueron tres veces que lo traicionó. Y Dios conoce nuestras debilidades, chicos. Dios sabe las veces que nosotros hemos ofendido. Dios conoce muy bien los pecados con que nosotros nos alejamos de Él. Pero pese a todo eso, ¿qué nos dice Dios? Te amo. ¿Qué es lo que sucede en muchas parejas? ¿Qué sucede en las parejas? Se cometen errores. Pero el amor es tan grande que se perdona y pueden continuar. Ese es el amor. Lo mismo es lo que hace Dios. Nos ofende, nos perdona. Nosotros lo ofendemos. Nosotros pecamos una y otra vez. Peor que Pedro, lo negamos. Y sin embargo, Él nos sigue amando. Entonces, eso es lo que pasó con Abraham. Él comete errores porque también es humano. Y ahí nos dice, se cometen muchos errores, quizás involuntarios. A veces no es que a propósito voy a cometer este error. Y eso también es lo que yo considero, por eso es que ustedes son tímidos, que no hablan. Porque tienen temor a equivocarse. Pero jóvenes, estamos aquí para aprender. Para eso estamos. Así es que no tengan miedo. No es que yo no voy a hablar porque después la misma me va a regañar o me va a decir no. ¿Qué hizo Abraham? El padre de la fe. El padre de la fe cometió errores. Él, siendo el padre de la fe, el que hablaba con Dios, cometió errores. Nosotros también vamos a cometerlos. Pero de esos errores nosotros podemos aprender. Así es que no tengan miedo, no tengan temor. Que no se pueden equivocar. Lo único que van a ganar son puntos por participar. Bueno, continuamos.
¿Nadie? Oh. Siga. Los errores que se pueden cometer pueden ser por defecto, cuando soy descuidado o me da pereza, o por exceso, cuando soy demasiado rígido con mi forma de pensar y no dejo espacio a Dios para que actúe su designio. Abraham no está exento de cometer errores y se puede notar particularmente en dos episodios de su vida. Vamos a mirar qué errores son los que metió Abraham. El primero. ¿Quién es yo? Valladares. ¿De Ichiga? Cuando Abraham llega a Egipto, Génesis 12, versículo del 10 al 20. Actúa de una forma descuidada ya que presenta a su mujer Sarai como su hermana y no como su mujer, por miedo a que el faraón lo matara por desposarse con ella. Con este gesto puso en riesgo no solo a su mujer, sino a todo el proyecto de Dios basado en su descendencia. Ahí tenemos el primer error que cometió Abraham. Abraham se fue, la Sarai era muy bonita, así es que él tenía miedo y la presentó como su hermana, no la presentó como su mujer. Porque tenía miedo de que presentarla como mujer, el faraón la coja como esposa y ahí lo mate. Entonces, ¿qué hizo? Le presento a mi mujer, igual el faraón la cogió y la llevó al palacio. Y después el faraón se enteró, ese fue uno de los errores que cometió Abraham. Seguimos con el segundo. ¿Quién iba a leer antes de Evelyn? Flores Borges. ¿Listo? En el episodio del hijo nacido de la esclava Agar, Génesis 16, Abraham actúa en cambio en el otro extremo. Considera que tiene el deber de dirigir su propia vida y sus aspiraciones en base a sus cálculos, poniéndose así en el lugar de Dios. Bueno, ¿qué pasó con la esclava? Resulta y sucede que como Dios le había prometido que iba a ser el padre de muchos hijos y pasaba el tiempo y no quedaba nada embarazada, entonces la Sarai, se llamaba Sarai primero, la mujer, le dice, no, mira, para que se cumpla la promesa, pues entonces te entrego a mi esclava para que la tomes como mujer y el hijo será tuyo. Ahí puede multiplicar la descendencia. Cuando Agar quedó embarazada, ya tenía el niño, entonces ya no le quería hacer caso a Sarai, a la ama. Sarai se puso bravísima, se fue donde Abraham y le dijo, mira tú cómo arreglas ese problema porque esta señora ya ahorita ya ni me quiere hacer caso. Entonces, ¿qué hace Abraham? La coge y la manda botando de la casa. La trata mal y todo la Sarai. Entonces, ahí es cuando comete otro error. Se pone a juzgar, se pone a desconfía también un poco de Dios al tomarse a la esclava. Pero Dios le dijo que no iba a ser la descendencia, no iba a venir por hijos de los esclavos, sino de la propia mujer. Simplemente tenía que confiar y esperar. Bien dice el refrán popular, el hombre propone, pero Dios dispone. Lo que quiere decir que los proyectos de Dios son los que cuentan y no los cálculos humanos. Nosotros pensamos hacer miles de cosas, pero Dios nos tiene destinados para otra cosa muy distinta. Ya cuando comprendamos lo que es su misión, ahí nos vamos a encontrar con otra cosa muy distinta. ¿Qué decimos? Cuéntale, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, planeamos una cosa,
Pero Dios dispone de otra cosa muy distinta. Si supieran todo lo que yo soñaba y todo lo que pensaba cuando era muchacha. Y mírenme ahora, dando clases virtuales. 54, quedan 6. Bueno, yo creo que ahí también ya lo pueden identificar, quién era Abraham. ¿Qué podemos aprender de Abraham para nuestro proyecto de vida? Melanie Franco. Melanie. ¿Qué podemos aprender de Abraham para nuestro proyecto de vida? De todo lo que hemos dicho hasta ahora nos pueden servir los siguientes puntos. La búsqueda del sentido de la propia vida requiere como primer paso el abandono de lo conocido, la seguridad de la propia familia, los confines del propio país para adentrarse en tierras desconocidas. Aquello que produce la confianza en el camino que está por iniciarse es la relación con Dios que lo guiará. Muy bien, gracias. A ver, Diana Baque. En un cierto punto, el destino que queremos alcanzar se radica profundamente en nuestro ser. Eso lo podemos observar en el hecho de que Dios mismo le cambia el nombre de Abraham. El Padre es bueno. Abraham, ¿qué significa el padre de una multitud? Véase Génesis 17, 3 al 8. Recordemos que en la lectura semítica el nombre es de gran importancia porque refleja el ser mismo la misión de la persona. Durante la búsqueda del sentido de la propia vida se pueden cometer errores, pero no deben ser causa de desmotivación, sino de impulso para continuar adelante. Los errores hacen parte de la vida, no todo es perfecto, así que hay que afrontarlos como errores. Ya, entonces eso es lo que nosotros podemos aprender de Abraham. ¿Qué tenemos que aprender? A estar con ese... con esa búsqueda del sentido de nuestra vida. A dar respuesta, a no aferrarnos a lo que ya conozco, sino que a dar respuesta inmediata a Dios, a tener esa confianza en Él, teniendo siempre a Dios que Él nos va a guiar. ¿Qué más? Ahí miramos, ¿se recuerdan que yo les dije que aún estaba escrito Abraham al principio? Es por eso, porque a Abraham le cambiaron el nombre. Primero se llamaba Abraham. ¿Qué significa Abraham? Lean. El padre es bueno. El padre es bueno. Y le cogen y le cambian de nombre. Dios le coge y le cambian de nombre. ¿A qué? A Abraham. No le cambia mucho. A unos les cambia drásticamente. Por ejemplo, a Pedro. ¿Cómo se llamaba antes Pedro? El apóstol. Antes se llamaba Simón. Y Dios le coge, Jesús le coge y le cambia de nombre y le dice, tú eres Pedro, que significa piedra. Lo mismo Abraham le coge y le cambia el nombre por el padre de una multitud. Y bueno, tenemos nuestro deber. Hay que leer 3 citas bíblicas del Génesis para dar respuesta a las 4
preguntas que están ahí. Ya la actividad también ya está en la plataforma, el material también ya está en la plataforma para que puedan enviar los trabajos. Tienen que leer primero y luego sí enviar. Chicos, ¿alguna duda? ¿Preguntas, dudas, nada? Por favor, no se olviden de hacer los trabajos con el formato institucional. Recuerden, Dios escribe con mayúscula, la D mayúscula. Son errores que siguen cometiendo, pese a todo este tiempo, siguen cometiendo esos errores. Listo, chicos. Entonces nos vemos, que pasen muy bien. Dios les bendiga. Chao.